Gaurkoa egun handia da. Gaurkoa egun berezia bihurtu duzue zue guztiok. Hemen zaudete Bizkaiko Metaleko langileak, baina gurekin daude ere ikasleak, Ernai, pentsiodunak, Arro Plataforma, Eragi, Mugimendu Feminista, Berriotxoak eta hainbat herritar. Borroka guzti honetan gurekin ditugun lagunak. Eskerrik asko benetan. Denoi esker sektoreko borroka bat herri borroka bihurtu dugu. Orgullo. Eso es lo que hoy los y las que estamos aquí arriba sentimos. Orgullo por acompañaros y por ser parte junto a vosotros y vosotras en esta lucha. Orgullo por lo que sois, por lo que estáis haciendo, por lo que nos estáis enseñando. Orgullo por la determinación y la capacidad de luchar que estáis demostrando. 10 días de huelga, 240 horas de lucha. 10 días en los que a las 5 de la mañana muchos y muchas nos hemos mirado a los ojos, nos hemos reconocido y hemos visto el cansancio y la tensión en él y la de al lado. Pero 10 días en los que os habéis hecho fuertes. 10 días en los que no habéis estado pensando solo en vosotros y vosotras, sino que habéis estado pensando en el colectivo, buscando un único objetivo, que nadie trabaje en una situación indigna. 10 días en los que por encima del individualismo, la conciencia de clase ha ganado. Aste gogorra izan da. Greba aurrera ateratzeak lana, tentsioa eta nekea ekartzen dituelako. Eta horri, poliziaren mehatxu eta errepresioa gehitzen badizkiogu, are eta gogorragoa da. Baina patronalak beste remediorik usten ez duenean, argi utzi duzue langileok borrokarako prest gaudela. Patronalak eta Urkulluk prekarietatea defendatzen duten bitartean, zuek harrotasunez lan baldintza duinen alde egin duzue. Batzuek aberastasuna beste helbururik ez duten bitartean, zuek duintasuna aukeratu duzue. Por eso, la lucha de los y las trabajadoras del metal de Bizkaia no es una lucha cualquiera. El gobierno vasco, la patronal y los grandes medios de comunicación que escriben a su dictado saben que el resultado de esta lucha tendrá consecuencias. Una victoria de los y las trabajadoras supone un mazazo a toda la estrategia de la patronal y llenaría de confianza a los y las trabajadoras de otros sectores en la lucha por defender sus derechos. Por eso intentan sabotear la huelga, recurriendo a todo tipo de mentiras, maniobras y represión. Represión que se ha encargado de ejercer la patronal en las empresas, despidiendo y amenazando a trabajadores y trabajadoras. Y represión que han ejercido los piquetes patronales. Estos piquetes que han decidido acompañarnos en todos los días de huelga y que deberían sentir vergüenza de lo que son y de cómo se ganan el sueldo. Aste honetan, mehatxatu, kolpatu edota identifikatu zaituzten guztioi gure besarkadarik estuena eman nahi dizuegu, piketero eta piketera guztiei. Grebanen arrakasta desitxuratu asmoz, CBMek eta bere kolaboratzaile Urkulluk gezurrak esan dituzte. Sí, la FEBEN y Urkullu nos han mentido. Ez dugula negoziatu nahi esan dute, gezurra. Urte terdi negoziazio mailan eta oraindik ere atzerapausoak dituzte mailaren gainean. Hau da, lehenago beste borroka batzuetan lortutako eskubideak kendu nahi dizkigute. Señor Urkullu, ¿dónde ha visto usted la voluntad negociadora? ¿O tan solo ha leído el FAS que Confebax le ha mandado? Las declaraciones de Urkullu y los miembros de su gobierno son una verdadera vergüenza, pero no nos extrañan. Hace tiempo que sabemos que han sido comprados por la patronal. Los y
las trabajadoras del metal hemos tomado buena nota de a quién representa el Lehendakari, a aquellos a los que la vida de los y las trabajadoras les importa bien poco. Baina Bizkaiko metaleko langileak ez gaude salgai. Gure eskubideen eta lan baldintza duinen defentsan borrokarako prest gaude. Gure eta gure zeniden etorkizunagatik eta biharko langile izango diren egunko ikasleengatik. Gure miresmena ere gaur klaseak alde batera utzi eta zuen etorkizunagatik borrokara etorri zareten ikasle guztioi. Ohore bat da! Avisamos que no iba a haber normalidad hasta conseguir un convenio digno en el metal de Vizcaya. Y así ha sido. Hemos creado el caos durante una semana. Y así seguirá siendo hasta que consigamos el convenio que nos merecemos, que os merecéis. Cedem, aquí va el recado. O te sientas a negociar un convenio con contenidos dignos, o seguiremos vaciando las fábricas, llenando las calles y generando el caos. Hemos empezado esta batalla para ganarla y la vamos a ganar. JT, irabazi arte. ¡Aupa zuek!